Bienvenidos a Terrorcisco edición 2024 y estamos aquí para iniciar esta espeluznante tradición que como familia PH aquí siempre nosotros disponibles y ojalá no nos vayan a salir los... ¡Ay, miren los zombies! ¡Los zombies! ¡Ay, me va a botar! No me va a golpear, es lo que usted me va a pensar. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Cúralos, cúralos! Santiago.
Bueno, continuando con este espeluznante recorrido, les voy a comentar el dato importante aquí. Es que, bueno, se celebra o se hace más bien esta eventualidad en agosto aquí en El Salvador. Y la mecánica es apoyar también a los emprendedores que vemos a los costados, tanto como venta de artículos, souvenirs, alimentación. Y luego vamos a ver pues también parte del dato curioso continuando con este recorrido. Así es que, por favor, siempre que vengan a El Salvador, asesórense en la página del ministerio, elsalvador.travel, y recuerden también que estamos los guías certificados para poderle dar a usted el mejor recorrido. Así es que, continuamos.
Bueno, vamos a mencionar el dato curioso. Es la primera vez que se presentan las leyendas de nuestro El Salvador. El gran sombrero del Cipitillo. Por ahí está también la estructura del Cipitillo. Vemos el cadejo. Y también parte, pues, de lo que hay de nuestras leyendas salvadoreñas. Miren la famosa carreta chillona, el justo juez de la noche. Y acuérdense siempre de suscribirse, compartirlo, dejar su comentario si le gustan esos videos y desde luego nuestro segmento de Vagando con PH en El Salvador, siempre disponible para ustedes. Así es que algo muy importante, depositen la basura en su lugar y demuestren que somos buenos salvadoreños. Se cuida mucho y nos vemos en el próximo segmento. Saludos. We'll be right back.